8:45 de la mañana, ya la están escuchando, ya la vieron, ya platicamos con ella. Es un encanto de mujer, pero esta mañana no solo viene a platicar, viene a presentarnos su más reciente material. Maite Perroni, bienvenida. Enorme, gigante, grande. A ver, Maite, a ver. Pero sea actriz, novela, cine, pop, bachata y ahora urbano. Cuéntanos un poquito de esta colaboración con Raycon. Sí, bueno, esta colaboración se dio afortunadamente porque Raycon tuvo la generosidad de compartir conmigo este tema cuando lo invitamos. Y es una canción que hicimos en Brasil. Estaba yo de gira por allá y entré al estudio a trabajar con tres productores increíbles y empezamos a trabajar sobre sonidos. Y esta es como una base de un funky, pero que se fue convirtiendo como en esto más reggaetón, es como un funkatón, algo así. Es que estás... Es como una fusión de sonidos. Yo voy al gimnasio mientras hago ejercicio y si te prende, te invita a algo, ¿eh? Sí. Te pone Esa es la idea. Te pone divertido. Y lo más padre también es que finalmente, Maite, lo que has tocado últimamente lo has vuelto una maravilla. Eres ahorita un rey Midas de verdad, desde loca... Loca fue un trancazazazo, la verdad. Sí, fue algo padrísimo. Padrísimo. Pues además, como tú nomás me quieres. Disco doble, esa también. Otro reventón. Fue disco doble platino, ¿no? Sí, sí, disco doble platino. Aquí estoy estamos feliz, escuchando la otra también. Sí. Como tú me quieres. Me encanta. Y ahora esta también. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo eliges cada tema? ¿Cómo le haces? ¿Piensas en el éxito? Dices, esto me gusta, punto final. Esto me gusta. Tienes que vibrar con la canción, porque la verdad es que no hay ninguna clave para saber qué es lo que va a funcionar o no. Si existiera, como bien dice Caro, todos estarían en el éxito total. Hay que vibrar con lo que haces. Pero yo creo que si hay algo que habla mucho de ti, Maite, que es el talento, porque muchas carreras se construyen a base de escándalos, y en tu caso nunca ha sido así. Tu talento es el que ha hablado siempre. ¿Quién es Maite? ¿Qué quiere conectar Maite con el público a través de la música, a través de sus interpretaciones? Pues creo que la música es el mejor idioma que existe, y a veces no entendemos canciones... por su letra ni por su idioma, pero sí las sentimos, sí las bailamos, sí nos hacen llorar, sí nos hacen vibrar, y creo que es la mejor forma de comunicarnos. Y yo con mi música quiero simplemente compartir un momento de alegría con la gente, que bailen, que canten, que la dediquen. Sí. Oye, invítanos entonces a bailar, a cantar y a disfrutar con este que es Boom Boom. Dale, ¿te parece? Sí, gracias. Ahí está, Maite, te queremos y sabes. ¡Bravo, Maite Perroni! ¡Sale el sol! ¡Vámonos! Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.